Esto más que una iniciativa nuestra es una iniciativa, bueno, mundial de la OMS de convertirlo al mes de octubre en un mes de concientización y sensibilización de lo que es la patología mamaria, sobre todo el cáncer de mama. El día de la lucha contra el cáncer de mama es el 19 de octubre, pero habitualmente se toma al mes de octubre como un mes, el mes rosa, como para tratar de generar una concientización a nivel social, con distintas actividades. Bien. Y bueno, y dentro de esto, parte del equipo de acá del hospital tuvo la iniciativa de cargar las traffic semanalmente y llevar a hacer estudios de detección temprana, es decir, mamografías, al Tanco Santo Tomé y al SEMAFE. Bien. Una iniciativa acá nuestra para colaborar en esta campaña. Bien. Hugo, ¿el traslado corre por cuenta de cada persona que se inscriba o lo hace también el hospital? No, el hospital. Uh-huh. Lanzamos esto como una idea de sumar a gente que habitualmente no estaba adherida a esto, y con el fin de, bueno, dos lugares que nos han invitado muchas veces a participar en la detección temprana de patologías mamarias, como son el SEMAFE, como es el Sanco de Santo Tomé. Bueno, se nos ocurrió que una de las formas era anotar a las personas, y una vez que teníamos un cupo determinado, una vez por semana hacíamos un traslado para realizar las mamografías en forma totalmente gratuita y corriendo el traslado por nuestra cuenta. Bien. Es decir, el traslado es gratuito, la mamografía es gratuita, no hay excusa para no hacerse el estudio, ¿no? Exactamente. Lo único, bueno, obviamente tenemos la limitación del cupo, no es algo ilimitado, pero sí, es esa vez. Hugo, ¿qué tal? Buen día, Ceci te saluda. ¿Qué tal? Buen día. En la oportunidad hicimos entrevistas con las doctoras que atienden allí en el hospital, tanto con María Angélica Gómez como con la doctora Mana, y hablaban de que, bueno, después de la pandemia, en realidad, muchas mujeres como que abandonaron o dejaron de lado un poco los controles. ¿Esto se normalizó o todavía falta mujeres que se hagan este tipo de estudios? Es difícil precisarlo. Sí cambió mucho, es real. O sea, no tenemos un panorama claro de si retomó todo el mundo, si lo están retomando, y sobre todo aquellas personas que tienen antecedentes familiares. Esas son las personas más responsables habitualmente y que rápidamente tendieron a volver a los controles. El resto de las personas, obviamente hay que volver a concientizarlos, a volver a llamarlos a esta campaña de detección, que en realidad es todo el año nosotros hacemos estudios. Este mes normalmente es simbólico y es una forma de visibilizarlo y de hacerlo un poco más extendido a toda la población. Y por otro lado, lo que te quería preguntar es si hay alguna franja etaria en especial donde se observan menos cantidades de mujeres que frecuentan a hacerse el control. Bueno, las mujeres de menos de 40 no lo tienen indicado a menos que tengan antecedentes. Eso es una franja etaria que históricamente, a menos que se palpen algún nódulo o tengan alguna idea de haber notado algo raro sobre su propia mama en un autoexamen, si es que lo hacen, ¿no? El resto es raro que concurra o haga ese tipo de control. Son otros los controles ginecológicos a las mujeres de menos de 40 años. Y después, obviamente, a las mujeres mayores de 40 está indicado, así como están indicados controles prostáticos para el hombre después de determinada edad. O sea, estas cuestiones están estandarizadas. Medianamente hay un conocimiento en el común de la gente, pero bueno, obviamente hay gente que tiende a considerar esto como un número tajante, es decir, vienen recién después de los 40, antes no vendrían. Así que eso
Esa es la franja por ahí que tiene menos tendencia a la consulta. Pensaba que también está incluido dentro del PMO para las obras sociales o prepagas. Tienen la obligación de cederle a sus asociados, a sus afiliados, al menos una vez al año, de manera gratuita. Para aquellas personas que no tienen ni obra social ni prepaga, allí está el Estado, ¿no? Que de alguna manera cumple un poco este rol de proteger también a la persona. Hugo, la última, para no robarte mucho tiempo, ¿qué es lo que nos pasa a los hombres que no hacemos el examen de próstata, a las mujeres que no se hacen la mamografía? Hay una cuestión de miedo, hay una cuestión de desconocimiento, digo, porque que las campañas de difusión son cada vez más intensivas, más públicas. ¿El miedo paraliza o por dónde pasa la historia? Sí, yo creo que hay un poco de eso, o sea, de no voy a ver si encuentro algo. A ver, acá hay algo llamativo, interesante y súper positivo en esta pregunta que me haces, que es el cáncer de mama, si es detectado con menos de un centímetro, tiene una tasa de curación de entre un 90 y el 100%. Uh-huh. Es decir, si te tiene que tocar, no te puede pasar mejor cosa que sea detectarlo a tiempo. Claro. La realidad es que cuando uno entra en este tipo de cuestiones, ¿para qué está la medicina? ¿Para qué existen ciertos exámenes? Hay ciertos screening que a veces no sirven tanto para dar grandísimas respuestas. Y hay screening como han sido, bueno, como es el Papanicolaou, como es la mamografía, con algo tan simple como es la categoría BI-RADS, que tiene la mamografía y después la ecografía y la punción y todo lo que trae esto aparejado, que si detectan algo en un tamaño, con una celularidad tratable, un tamaño, como te digo, menor al centímetro, las chances de curaciones son enormísimas, casi totales, te diría. Claro. Conforme pase el tiempo y la persona ignore esto o lo desconozca o no quiera conocerlo, y va creciendo, el porcentaje de posibilidad de curación va reduciéndose. Uh-huh. Hay un banner que creo que es súper útil que la provincia publicó hace un tiempito en redes sociales y todo, que te dan los centímetros y el porcentaje de curación, y vas a ver que si lo ven a ese gráfico es muy simbólico. Si uno ve que con menos de un centímetro las chances de curaciones son uh-huh. totales. Uh-huh. Es decir, detectás y se terminó un problema de por vida. Uh-huh. Así que tiene mucho valor, pero creo que es como dijiste al principio, hay una cuestión de miedo, probablemente en otras personas de un poco desconocimiento. En el hombre hay otro factor, el hombre ha sido siempre más esquivo, la mujer, en eso hay que realmente destacarlo, la mujer es bastante más cuidadosa en esta uh-huh. en estas cosas y tiene como una conducta transmitida de generación a generación. El hombre, para los controles de próstata, la cosa va cambiando, pero las personas que tienen 70, 80 años han sido bastante duras de empezar a hacer sus controles. Uh-huh. Pero bueno, la mujer en ese sentido ha sido un poco más cuidadosa y un poco más adherente a este tipo de controles. Está muy bien. Hugo, la última, que se inscriban en el hospital todas las mujeres que están escuchando. Exactamente, bien. Se inscriben, nosotros, bueno, tomamos los turnos, más o menos le decimos cómo lo estamos organizando. Les cuento que esta iniciativa va a durar por el mes de octubre, obviamente después se siguen haciendo los estudios o lo que es necesario que derivar, se derivará de la forma, esto es más bien algo, una forma simbólica y un poco más masiva, ¿no?, de generar esta detección.